diputadas, compañeros diputados. A mí me dieron escaneas. Vamos a iniciar la junta previa. Buenos días, compañeros diputados y compañeros diputados. Damos inicio a la junta previa para dar que solicito a la diputada secretaria Linda Andrea González Zúñiga tenga bien informarse con los registros de asistencia. Existe el foro requerido para dar inicio a la presentación. Buenos días. Con base en el registro de vuelta a quien se muestra el sistema electrónico de asistencia, hay un total de 21 diputados y 10 diputados. Por lo tanto, existe el foro legal. Integrantes del pleno, existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución, se abre la junta previa siendo las 10 horas del día 15 de enero. Compañeros legisladores y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso A, 54, párrafo 1 y 83, párrafo 4 de la ley de este Congreso, doy lectura a la orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la lista previa. Número 3, lectura del orden del día. 4, elección integral de la mesa directiva que presidirá los trabajos legislativos. El segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional de la legislatura 65 del Congreso del Estado. 5, clausura de la junta previa. Honorable pleno legislativo, con fundamento en los dispuestos en los artículos 15, 16 y 18, párrafo 1 de la ley de este Congreso, esta presidencia convoca a los integrantes de la legislatura para que propongan candidatos para la elección de presidentes y suplentes secretarios de la mesa directiva que presidirán los trabajos legislativos durante el periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de esta legislatura. Tiene el uso de la palabra la diputada Úrsula Salazar. Constitucional de esta legislatura 65.
a que no le puede utilizar la consulta para infectar a la familia. Honorable Asamblea Legislativa, la legisladora Úrsula Salazar propone a los diputados y diputadas Isidro Jesús Vargas Fernández como presidente, Leticia Vargas Álvarez y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez como secretario y Guillermina Magalhães de Alonso como suplente de la mesa directiva de referencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, recibidas las propuestas, esta presidencia tiene que someterlas a la consideración de los integrantes del pleno. A efecto, esta presidencia instruye a servicios técnicos del Congreso para que en este momento entreguen las cédulas correspondientes a los integrantes del pleno a fin de que evitamos el sentido de nuestro voto. Diputada, señora Magalhães de Alba.
Diputado Juan Manuel García García. Diputado Alberto Armando Rivera Rueda. Diputada Casandra Felicita de los Arcos. Diputado Elizabeth Gómez Lozano. Diputado José Alberto de la Rata Fatina. Diputada Felicia Sánchez Guillermo. Diputado Francisco Vargas Fernández. Diputada María Ramírez Andrade. Diputado José Ibarra Mojica. Diputado Juan Chital Román Martínez. Diputada Liliana Álvarez Lara. Diputada Lidia Martínez López. Diputada Consuelo Nayeli Lara Montrón. Diputada Leticia Vargas Álvarez. Diputado Jesús Suárez Mata. Diputado Benito José Barón de Machado. Diputada Dora Gómez González. Diputado Miguel Rey Cantura Alvaro. Diputado Eduardo Méndez Salatra. Diputado Gustavo Adolfo Santos Gutiérrez. Diputada Mónica Patricia Salazar, diputada de la Junta. Diputada Dalia Silvia Alegre Aguilar. Diputado Carlos Fernández Santamilano. Diputada Flores Santos. Diputada Linda Mireya González Pineda. Diputado Armando Javier Sánchez Suárez. Diputada Nancy Martínez. Diputada Javier Pineda. Diputada Alejandra Cámara Camillero. Diputada Sandra García Guajardo. Y diputado Ángel Jesús Tobadilla Villarreal. Thank you.
Emilio Vargas Hernández como presidente, Leticia Vargas Álvarez y Gustavo Carmen Gutiérrez como secretario y Magali Hernández Rosso como suplente de la mesa directiva que hará los de fungir en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de esta legislatura. En tal virtud, expídase la resolución correspondiente y gírense las comunicaciones respectivas conjuntamente del artículo 18, párrafo 5 de la ley de este Congreso. Agotados los puntos de orden del día, se clausura la presente junta previa, siendo las 10 horas con 15 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados, concluyendo así los trabajos de esta diputación permanente que cumplió durante el periodo de receso por el cual fue electa. Asimismo, se invita a las legisladoras y legisladores que permanezcan en este recinto, a efecto de que a partir de este mismo momento dar inicio a la sesión pública y solemne correspondiente al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año constitucional de esta legislatura 65. Dado que la diputada Leticia Sánchez no se encuentra en el recinto, son 34 votos a favor, un voto nulo. 34 votos a favor y un nulo. Toda vez que la compañera Leticia Sánchez no se encuentra el día de hoy. Muchas gracias.